Para Belemene. Belemene le mete el balón solo Barro, que machaca. El balón para Santana. Falló Sergio Rodríguez. Tiro lateral a esta Gex. Tampoco entra. Intentaba el rebote de Moja, Barro, que mate. Se beneficia del rechace. Mucho por la poquita anotadora, pero mide 2-0-6, ¿no? Sí, no, sí, sí. Sí. No, y no, es un gran intimidador, gran canasta ahora de Moja Barro. Financiera con 8 puntos, Oliver Arteaga y Moja Barro con 7, Nick Novak. Por parte de Vitek Huesca, 8 puntos para Kevin Van Wyk. En penetración, nuevamente el base canario buscando a Moja. Moja de 4 o 5 metros, dentro de 4 actualmente. Ahí está el propio Barro. Nuevo mate de Moja. Bueno, que vayan poniéndole una especie de planilla para los mates, porque yo creo que van 5. Que no, o que nos den a nosotros las tablillas estas del concurso de mates, poner 9-90, 10. Un poco desesperarse, esperando que cambien cierta estrategia, pero bueno. Bueno, gran defensa de Unión Financiera, rebote de Barro, el 2 contra 1 que le hicieron a Pablo Pérez, al final termina la intimidación de Barro, balón para Belemene. Escorzo y llega Moja Barro. La segunda parte espectacular. 6 segundos de posesión, 5, posición asiste. Cómoda, busca Moja. Gran jugada, cuatro libres fallados en la segunda parte, en la famosa cristalera. Seguro que hubieran estado peleando por el partido. De tú a tú con Víctor Pérez buscando a Moja, Barro. Moja que se cuelga, lo hizo de temporada, no estaban contentos. Ahí va. Asistencia de Alonso Meana para... Máximos asistentes de la competición. Un base que ha asumido pues con la baja de Fran Cárdenas por toda la temporada. El primer triple para Josep Pérez, uno de los máximos anotadores del equipo. Le hemos visto dar... Unión Financiera, balón de Fabio Santana bajo el aro. Pues no, no. James Barro, que hizo un gran primer parcial, se ha apagado, igual que todo el conjunto asturiano en el segundo. Y ahora, pues mira... No se ha podido entrenar con el equipo, como decíamos, el último en llegar. Pero un jugador tan experimentado que, bueno, no necesita a veces. Ahora buena recuperación. Sí, balón inocente perdido de Josep Pérez y recupera. La remontada. Y comentaba más tú que ese primer partido iba ganando 23 puntos. Pues mira, yo te he dicho que el guión podía ser parecido a Alas para el resto del partido. Ojo, el triple, porque vuela. Uy. No, anota, rebote y canasta. No, ahí... no hay manera, ¿eh? No hay manera ahora para el equipo de Oviedo. Asistentes de la competición. Un base que ha asumido pues con la baja de Fran Cárdenas por toda la temporada. El primer triple para Josep Pérez, uno de los máximos anotadores del equipo. Le hemos visto dar... Unión Financiera, balón de Fabio Santana bajo el aro. Pues no, no. James Barro, que hizo un gran primer parcial, se ha apagado, igual que todo el conjunto asturiano en el segundo. Y ahora, pues mira... No se ha podido entrenar con el equipo, como decíamos, el último en llegar. Pero un jugador tan experimentado que, bueno, no necesita a veces. Ahora buena recuperación. Sí, ¿eh? Balón inocente perdido de Josep Pérez bien. Y recupera. La remontada. Y comentaba más tú que ese primer partido iba ganando campañas, 23 puntos. Pues mira, yo te he dicho que el guión podía ser parecido a Alas para el resto ojo, del partido. Ojo, el triple, porque vuela. Uy. No, anota, rebote y canasta. No, y ahí... no hay manera, ¿eh? No hay manera ahora para el equipo de Oviedo. Según se mire, por lo menos se puede jugar el partido. Falló Rolandas Yaxtas el primer tiro. Para Cáceres, vuelve a jugar Oviedo, vemos a Fabio Santana, intenta penetrar, Mohamed Barro, canasta sencilla, mano a mano con Víctor Pérez. Víctor Pérez intenta hacer un pase similar a Mohamed Barro, este se eleva y anota. Intenta asociarse con Gex, Gex juega con Barro y ahí está muy solo, genial jugada con Gex, 10 segundos para Oviedo. Gex con Barro, Barro en la pintura, es imperial. Y le sale Sergio Pérez, que tiene que hacer estiramientos en... No sabemos si porque se ha demorado, si está acertado en el segundo. Ya está listo también para entrar Chema González. Anotó también. Y ahora se despista, ojito, porque se preparaba Grabauskas para entrar. Ya aunque no se duerme Cáceres todavía. Ahí está Mohamed Barro. Mohamed Barro anota.